agradecer la oportunidad que nos dan de poder explicar a los representantes del pueblo sobre las medidas de fuerza que, bueno, creo que todos han escuchado o conocen, que vienen llevando a cabo los profesionales, no solo de San Martín, del Hospital de San Martín de los Andes, sino de la provincia de Neuquén. El conflicto se inicia cuando el gobierno de la provincia acuerda con la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, el gremio ATE, un aumento salarial consistente en una suma fija de 1.300 pesos, varias cuotas, tres cuotas, la última de ellas para abonarse en mayo del año que viene, el 2014. A estas reuniones, a estas paritarias, no fue invitado el sindicato de profesionales de la provincia de Neuquén. Se llama Ciprosapune, este sindicato. Nos nuclea a todos los profesionales de la provincia que trabajamos en salud. Y no fuimos invitados a esta discusión salarial. No fuimos invitados y tampoco dimos nuestro acuerdo a este acuerdo salarial, porque para la mayoría de nosotros este aumento representa menos del 10%. Para algunos es 9, para otros el 8, para otros el 7, dependiendo de, bueno, de ciertas sumas adicionales que hacemos los profesionales. Claramente, como todos ustedes saben, en todo el país se han discutido aumentos salariales que rondan el 25%, de acuerdo a los índices de inflación que se calcula. Para nosotros fue, como les explico, menos del 10%. En este contexto es que el Sindicato de Profesionales de la provincia decide iniciar medidas de fuerza. Pero en principio no se quiso afectar la atención de la salud, no se quiso afectar con paros que llegaran a la población. Se empezaron entonces a hacer lo que se llama, por ahí han escuchado, han visto, el paro de las viseras caídas. Esto significa, por ejemplo, no firmar planillas de arancelamiento, planillas de atención, lo que dificulta después, bueno, las estadísticas. En el caso del arancelamiento, el ingreso por arancelamiento, que implica ingresos importantes para los hospitales, sobre el cual después volveremos, pero este fue el principio, la idea, no afectar al usuario, no afectar a la población, no afectar al vecino, sino directamente hacer una protesta y que se sintiera hacia adentro. Pero bueno, pues pasando el tiempo no había respuesta, entonces, bueno, no hubo más remedio que empezar a fortalecer o profundizar, mejor dicho, las medidas de fuerza. Es así que hace un tiempo, hace dos, tres meses, se empezó a hacer paros y de atención de 24 horas. Esto tampoco motivó ninguna respuesta, por lo cual se avanzó en las medidas de fuerza y actualmente, y ustedes lo saben, lo habrán leído, los paros son de 48 horas. Como ustedes verán en los diarios, día a día hay novedades, lamentablemente, con respecto a esto. En Neuquén podemos decir hoy que, por ejemplo, el servicio de tocoginecología solo está prestando atención de urgencias, es decir, ninguna actividad programada, por lo tanto, esto implica impacto sobre el interior de la provincia por las derivaciones que hacemos nosotros con pacientes complejos. Lo mismo ocurre con el servicio de oftalmología, lo mismo ocurre con el servicio de cardio, lo mismo ocurre con el servicio de neurología, que hay un solo neurólogo en todo el sistema de salud pública. Esto, un poco para que tengan en cuenta, como ustedes sabrán, el 50% de la población aproximadamente tiene obra social. El otro 50% no lo tiene. Eso implica que para conseguir un turno con cada una de estas especialidades, tenemos turnos de acá 4 o 5 meses cuando los hay. Después, en el Hospital Interzonal de Zapala acaban de renunciar 3 pediatras, lo cual implica una caída del 40% del recurso humano en ese servicio. Como ustedes podrán haber leído en estos días, en el Hospital de Picún prácticamente se quedaron sin médicos a raíz de que
¿Había algún médico con carpeta médica? ¿Esto implicó la sobrecarga en los dos que quedaban, que presentaron los dos médicos que quedaban carpeta médica? El fin de semana último tuvo que cubrir una de las guardias, el jefe de zona quinta. En el hospital de Cenillosa, de 5 generalistas, ayer renunciaron todos, es decir, el 40%. El jefe de zona 1 también expresa a través de los medios su preocupación por la situación. Nosotros, en esta zona, el Hospital Las Coloradas hace 6 meses que se viene cubriendo con colegas que se trasladan desde el Hospital de San Martín de los Andes 2 veces por semana y un fin de semana por medio, dado que quedó un solo médico en el Hospital Las Coloradas y no se consigue el segundo. En el Hospital de Villa La Costura no pueden cubrir hace meses cargo de clínica médica y en el Hospital de San Martín esto también impacta, dado que hay colegas que ya están pensando en el part-time. El part-time es un sistema de los dos. Convengamos que dentro del Hospital San Martín más del 90% de los médicos son dedicación exclusiva. Pero bueno, a raíz de la caída en el ingreso, hay colegas que están pensando en pedir el part-time para trabajar también en privado. Todo esto que estamos charlando, solicitamos a los integrantes de este consejo apoyo, y un apoyo que vaya más allá de lo formal. Cuando decimos un apoyo que vaya más allá de lo formal, nos referimos a los conductos, a los conductos extraoficiales, digamos, los contactos con la legislatura, los contactos con el gobierno, los que lo tengan, de alguna forma gestionar más allá de la formalidad que pueda tener una declaración simple, pero pedimos fundamentalmente eso, las vías paralelas para poder acercar posiciones y resolver este conflicto.